Con una noche cultural nicaragüense en la Plaza de Sutiaba dio inicio el 16º Simposio Internacional Rubén Darío, bajo el lema Enseñanzas de Rubén Darío, con la participación de artistas leoneses. Ha pasado más de un siglo y este Rubén Darío sigue presente en América Latina, sigue presente en la lengua española, sigue presente en la literatura universal. No hay nadie más que haya tenido esa capacidad de un nicaragüense en ningún ámbito del conocimiento, en ninguna ciencia. Rubén Darío lo hizo. Muy bueno, interesante. Veo con buena asistencia y buena participación. Estamos impresionados, impactados pues con el comienzo. En el marco de los 151 años del natalicio del príncipe de las letras castellanas, este 18 de enero, autoridades municipales, participantes del simposio y el obispo de la diócesis de León realizaron una colocación de ofrendas florales donde reposan los restos de Darío. Estamos todos invitados a orar, a encomendar su alma al Señor. Nosotros decimos que Rubén Darío vive y efectivamente vive no solo en sus obras, en el cariño y agradecimiento de su pueblo y del mundo entero, sino que vive también en Cristo Jesús, entre los elegidos, porque habiendo tenido fe nunca renegó de ella. Recordándole a Rubén que su juventud sueña esa patria grande que él anunciara, que su juventud en proyección y en perspectiva histórica enarbola su bandera, sus ideales y sus principios para hacer de esta Nicaragua un pedacito de cielo. El grupo Incanto también formó parte del inicio de esta jornada dariana. Por su parte, el Ejército de Nicaragua realizó su presentación artística con la participación de la banda musical y la presentación de sus cadetes. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.